Hoy estoy muy complacido de compartir con ustedes aquí nuestra alegría con motivo de la celebración de la independencia de la República de Azerbaiyán. El 28 de mayo del año 1918, hace justo 104 años, el pueblo azerbaiyán pasó a la historia como el fundador del primer Estado laico y la primera república democrática en el Oriente musulmán. Nuestra república logró grandes progresos en la construcción de un Estado independiente y democrático, creando el primer parlamento y el gobierno, la estructura estatal y las instituciones gubernamentales, definiendo las fronteras del país, formando el ejército, garantizando la integridad territorial y la seguridad nacional. Cuidado por los principios del poder popular y la igualdad, desde los primeros días de su existencia, la República Democrática de Azerbaiyán eliminó las desigualdades raciales, étnicas, religiosas y de clase de otorgar a todos los ciudadanos del país la igualdad de derechos. Por primera vez en el Oriente, y mucho antes que en algunos países occidentales, se les concedió el derecho a votar a las mujeres en Azerbaiyán. Lamentablemente, aquella república cayó 23 meses después de haber sido establecida, debido a la complicada situación geopolítica en la región. El 18 de octubre de 1991, Azerbaiyán recuperó su independencia y el 28 de mayo, la fecha de la fundación de la Primera República, fue proclamada como la fecha del Día de la Independencia de Azerbaiyán. Las relaciones diplomáticas entre Azerbaiyán y Argentina ya cuentan con 29 años de amistad, cuales se han intensificado aún más con la instalación recíproca de las embajadas en 2010 y 2013, respectivamente. Durante esos años se realizaron numerosas visitas recíprocas de alto nivel de cancilleres, vicecancilleres, ministros, parlamentarios y se firmaron numerosos acuerdos bilaterales. La relación interparlamentaria se fue fortaleciendo cada año con la formación de los tradicionales grupos de amistad en ambos parlamentos. Recientemente, el 9 de mayo, se celebró en la Cancillería Argentina la quinta reunión de consultas políticas entre Azerbaiyán y Argentina. El intercambio comercial, aunque no corresponde al potencial de los países, últimamente demuestra una dinámica positiva y se ha triplicado. Las inversiones de Azerbaiyán a Argentina son 13.7 millones de dólares. Se planea celebrar junto con los empresarios de ambos países la segunda reunión de Comisión Mixta de Cooperación Económica y Comercial con el objetivo de abordar los temas de cooperación en sectores de agricultura, energía, proyectos de inversión, turismo y otros. En la sociedad de Azerbaiyán existe un fuerte cariño hacia Argentina y los argentinos. En Azerbaiyán funcionan las escuelas de tango y trabajan los chefs, juegan futbolistas, no es Messi, y jugadores de polo argentinos representando la cultura, la gastronomía, la tradición de fútbol y polo argentino. El fútbol es un deporte muy desafiante para los azerbaiyanos. A pesar de que el equipo azerbaiyano Karabaj participa en los campeonatos europeos, tenemos dos ajedrecistas en lista de top 10 del mundo, una selección de lucha que se consagró campeón de Europa y del mundo, un karateka azerbaiyano que ganó 5 campeonatos mundiales e 11 de Europa. Lamentablemente todavía no logramos jugar en el mundial. Pero no perdemos la esperanza de vivir algún día la alegría y pasión que sienten los argentinos junto con otros 31 naciones este año acompañando su selección. Como un hincha de la selección argentina, les deseo mucho éxito a los argentinos. Damas y caballeros, no quiero hablar más porque después de 10 minutos nadie te escucha. Voy a pararme acá. Quiero solamente decir, viva Azerbaiyán, viva Argentina, viva amistad entre dos pueblos. Muchas gracias. La palabra del embajador.